Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros. Chechu con vosotros. Y volvemos con The Witcher. Vamos a hacer hoy otro capítulo de cartas. Eh, vamos a empezar la Liga de los Posaderos, esta, o el Campeonato de los Posaderos. Eh, a ver en misiones, para que veáis la misioncita. Esta de aquí. Gana la carta rara de Stjpan. Que es indecible eso, pero bueno. Eh. Wind, jugar contra posaderos, ¿vale? Sería la misión. Vamos a llamarlo Campeonato de los Posaderos. En el mapa, para que veáis, el primero contra el que tenéis que luchar está aquí en Novingrado. La ciudad está que está aquí en el agua, ¿vale? Así tipo isla. La tenemos. ¿Veis? Aquí está la otra grandota. Pues justo aquí a la derecha, ¿vale? Y nada, nos dirigimos a la tabernita esta. Y a jugar contra el tipo, a ver qué tal. Se las gastan los posaderos. No sé yo qué ejército usará este. A ver, juguemos al win. ¿Cómo, cómo? Quiere que, que, que apostemos, yo apuesto. Pero que hay que apostar. Vale, tengo el máximo de cartas especiales y me voy a quitar alguna para poder meter otro cuerno. Para poder tener tres. Y me voy a quitar una de estas de, de hielo, yo creo. Sí. Quitamos una y metemos un cuernecito más. Que nunca están de más. Y vamos así, veis que esta me la dio uno de los anteriores, no me acuerdo cuál. Pero es un cacho de pepino de carta. Y bueno, vamos a empezar contra este tío a ver qué tal se porta. Vale. Pues nos vamos a quitar niebla, que la podemos conseguir con la habilidad del líder. Y nos vamos a quitar... Nos vamos a arriesgar a quitar día soleado. Y nos ha tocado un cuerno. Bueno, eso está bien. Y empezamos nosotros. Vamos a empezar robando. Vale, pues me ha tocado un hielito. Y no sé qué más ahora mismo. Eh, vale, 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 vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar por arqueros. a ponerle un 4 de estos. Mm, qué perro. Es la hora del hielo. Y le puteamos que ha puesto más el ahí. Vamos, le, le ha ayudado yo un poquito. Ya la tira por arqueros también. Vamos a poner el arquero que nos falta. Me gusta a mí gastar todos los de un tipo después de otro porque así te aseguras mejor los elementos y demás. Eh... Vale, ahora nos ponemos el cuerno, yo creo. ¿O no? ¿Cuánto es esa carta? Madre mía, de 10 no sé si quemársela esta quema las cartas de más poder si hubiera cuatro dieces quemaría los cuatro pero bueno la voy a gastar solo en ese y me pone otro qué cabrón me podía haber esperado qué tonto soy vale las tengo bastante canutas a no ser que use el cuerno pero me gustaría haberlo guardado un poquito pero lo voy a usar vamos a usar el cuerno tomamos ahí un poquito de ventaja que gaste cartas madre mía tiene de todo este cabrón y encima es médico se lo devuelve vale ahora vamos a a devolvernos este a la mano y en la siguiente pasamos y nos dejamos ganar a ver si... Mira, él se lo sabe que vamos a hacerlo. Cabrón. Y pasamos. Tenemos que aguantar dos rondas. Lo vamos a tener complicado. Esperemos que robemos aquí. Tengamos la suerte. Y va a ser que no. Pero bueno, haremos lo que podamos. Espero que no tenga otro igual que ese bueno le queda una carta vamos a ver qué nos saca a usar el arquero de 6 y otro hielo vale pues hemos ganado ¿no? porque bueno a ver que si él robase una carta ahora aquí pasamos y ganamos la siguiente él no tiene cartas y deberíamos de ganar. Encima robamos nosotros, perfecto, hemos ganado. Bueno, nos ha acompañado un poquito la suerte, pero no ha estado mal. Perfecto, a ver qué carta nos da. The card and the prize are yours. You've been playing a while. Got to know where I can find some interesting cards? In Novograd, there's Oliver the Innkeeper. He plays, though his far beneath my level. Closer. Ya tenemos un nuevo Bellen, objetivo, el tabernero de la posada de la encrucijada Y nos ha dado Jennifer de Beger, no sé qué. Perfecto, vamos a mirarla. ¿Y cómo la miraríamos? Ah, esto era en el Star me parece. Sí, baraja de Wind. Vamos, en el Options. Y esto es lo que hemos ganado, la que he dicho. Vaya un pepinaco. Pues. Vaya un pepinaco. <laughs> y nada, amigo, ya sabéis, si. Si queréis ganar a Jennifer tenéis que jugar el primero de la Liga de los Posaderos, que la verdad que es un pepino. La verdad que es un pepino, no sé si el marquito ese que le han puesto es simplemente porque es Jennifer o porque aguanta los, lo, las cartas especiales como los de 10 esos que hemos visto, yo creo que no, que es simplemente para molar. Pero bueno, ya veis que la carta está bastante bien y nada amigos, espero que os haya gustado, un like si es así y nos vemos en el próximo capítulo.